comunidad boliviana, para preguntarle dos cositas. Por un lado, el tema de las elecciones y por otro lado, cómo está la compra o venta de ladrillones. Anastasio, ¿cómo le va? Buenos días. Marita Tapia y Jorge Pereira lo saludan. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al medio de comunicación y al mismo tiempo a toda la audiencia del medio de comunicación y a todos los compañeros, a todas las instituciones y las autoridades en esta bella provincia de San Juan. Bien, Anastasio, han vivido una jornada electoral hace poco nada más, más allá de la situación de la pandemia que vive el mundo. Sí, usted lo ha dicho, este 18 de octubre pasado, pues hemos vivido una fiesta democrática donde hemos podido electorales tanto en el y bueno, tenemos un recinto que está funcionando hace 2 años a la necesidad de que para poder nosotros cumplir también con el político. Vamos a tratar de mejorar, Jorge, ¿le Sí, parece la comunicación con Anastasio? Porque estamos teniendo un poquito de problemas para poder escucharlo, ¿sí? Para saber lo que está diciendo, porque es muy importante. Hay que destacar que recuerde usted que tras el gobierno de facto de Jeanine Áñez, ¿sí? sí. Cuando sacaron violentamente, vamos a decir, A a Evo Evo Morales. Morales, justamente de su Bolivia natal, él estuvo refugiado en el país, él está desde fines del año pasado, o comienzos de este año creo que fue, Sí, comienzos de este comienza año, año, sí. desde que él está en Buenos Aires y habíamos tomado contacto justamente porque en aquel momento, recuerde, fines del año pasado, sí, fue cuando se dieron anuladas las elecciones y ¿sí? Exacto. Donde se habían advertido que, o por lo menos la gente que estaba acompañando a Jeanine Áñez había advertido que se había falsificado una elección que en estos Sí. últimos días, el 18 de octubre pasado, ha sido prácticamente ratificada. El MAS vuelve a sumar el apoyo popular. Por eso vamos a consultarlo, ya está Anastasio nuevamente con nosotros. Anastasio, decía usted que el 18 de octubre pudieron votar nuevamente. Es así, el 18 de octubre pues hemos participado tanto en el Estado Plurinacional de Bolivia, también en el exterior, todos los compatriotas que hemos estado empadronando en el órgano electoral y bueno, ya conocen, es conocimiento mundial, que el resultado pues ha sido contundente a favor del movimiento al socialismo que representa al pueblo, al trabajador humilde, en realidad a la patria grande, a los recursos naturales y a todos lo que son los derechos, ¿no? Entonces, muy contentos, felices por el triunfo, porque en la gestión pasada se había hablado de que había fraude, que de repente la oposición siempre busca, ¿no?, algún argumento para poder justificar su fracaso, pero hoy por hoy, pues, en estas elecciones ellos eligieron al árbitro de la cancha, ellos armaron los juegos de regla y ahí aún así nosotros, los que somos los verdaderos patriotas de nuestra querida Bolivia, pues dijimos que Bolivia tiene que cambiar, tiene que Bolivia hacer respetar sus recursos naturales, los derechos en salud, educación, infraestructura, y vamos en el camino de la industrialización. Por lo tanto, se ha manifestado con un 55% la población y pues estamos muy agradecidos. Acá en San Juan, pues también nosotros hemos participado de esa participación, el 92% también apoyando al movimiento, al socialismo que lidera el compañero Evo Morales Ayma. Exacto. ¿Qué se sabe de Evo Morales? ¿Pudo tener usted contacto con él? ¿Todavía está en Argentina? Bueno, nosotros esa tarde del domingo hemos estado hasta las 4 de la mañana haciendo el seguimiento de los conteos de boca de urna y ahí siempre en contacto hemos estado porque somos referentes del movimiento al socialismo de esta provincia, de esta bella provincia y por lo tanto hemos estado informados y al mismo tiempo también conversando con los referentes a nivel nacional y también el mensaje del compañero Evo y por supuesto que sí estamos comunicados. Sí, por el momento esto está un poco en reserva, no, aún no tenemos oficializado la fecha ni el momento que va a retornar, ¿no? Entonces, muy agradecido a la Argentina, sabemos que el día que va a retornar, pues faltando unos días se hará público y ahí y a partir de ahí yo creo que todos los medios de comunicación, tanto la población, sabremos en qué momento va a volver, pero no antes de poder agradecer, de poder también brindar una conferencia de prensa o explicar los motivos, lo cual va a ser a partir de que tome el mando el compañero Luis Arce Catacora, ¿no? Y bueno, de repente por ahí tiene algunos
compromisos que lo manejan desde Bolivia y al mismo tiempo también los referentes acá en Buenos Aires, y que tiene muchos compromisos, y por el momento todavía no está previsto la fecha del retorno del compañero Evo. Bien. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Qué nos puede comentar usted sobre justamente esta jornada electoral y, bueno, el triunfo, ¿no?, del socialismo nuevamente? ¿Cuáles son las sensaciones en la comunidad boliviana en San Juan? Bueno, en realidad nosotros contentos, más que felices, porque sabemos muy bien que a Bolivia, nuestra querida patria, retornará el orden, lo que es el respeto, y al mismo tiempo las actividades irán normalizando, ¿no? Porque hemos estado un año muy ajetreados, muy apaleados, muy de repente por ahí muy discriminados. Yo viajé ya cuando ha estado amando la presidenta de transición, en donde hemos palpado en carne propia que la derecha, o cuando está el ejército al poder, siempre pues lo que manda es el capricho, el autoritarismo, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros ansiamos, hemos pedido y hemos clamado de que vuelva la paz, ¿no?, la tranquilidad en todas las actividades. Entonces, estamos seguros que hoy por hoy ya volvió eso, a pesar que hay unos pequeños desórdenes en el departamento de Santa Cruz, que lo cual también se está controlando. Entonces, esa expectativa, pues, muy importante, ¿no? A partir de ahí sabemos que va a ser un gobierno popular en donde siempre primero está la salud, la educación, la niñez, la juventud, la tercera edad, los derechos de una persona, ¿no? Entonces, ahí estamos muy entusiasmados de que volverá a estar en tranquilidad Bolivia, y al mismo tiempo también las actividades laborales, ¿no? Y acá nosotros en la provincia, en la Argentina, en realidad también de la misma forma, porque siempre hace falta el acercamiento del Estado a cualquier comunidad, ¿no? Y en el caso nuestro, pues siempre el consulado tiene que estar trabajando, viendo las necesidades, más que todo, de inmigrantes. Muchas veces vienen jóvenes, vienen matrimonios jóvenes, y de repente por ahí tropiezan con el tema de la documentación, o de repente por ahí también nosotros, los propios bolivianos o el propio coterráneo, muchas veces trata de siempre de buscar algo provechoso, ¿no? Cuando vienen por primera vez siempre los hacen trabajar de repente por ahí en jornadas que no son justificadas, o tantas otras situaciones. Entonces el Estado es el quien debe regular esas situaciones y al mismo tiempo trabajar con migraciones, con las autoridades de este bello país, en donde lo primero está documentar, ¿no? Entonces nosotros sabemos muy bien que un año ha estado cerrado el consulado y nada se ha avanzado en este tema. Entonces, ahora, ni bien que tome la posesión y que haya nuevas autoridades en la provincia de Mendoza, pues nosotros tomaremos contacto y haremos los reclamos correspondientes o la solicitud que amerite para que San Juan siempre visite y siempre ha estado con este nuevo gobierno como gestionada, ¿no? Entonces, muy entusiasmado en esa parte, sabemos que todo va a marchar bien, y bueno, a seguir trabajando, a seguir apoyando, a seguir poniendo un granito de arena para esta linda sociedad en donde nos tocó echar raíces, que es la provincia de San Juan. Claro. Sin duda la victoria de Luis Arce es otro apoyo más a Evo Morales, teniendo en cuenta que Arce ocupó justamente la cartera de economía en la época de Evo. Por supuesto, él ha sido el ministro de Economía, pues, en las gestiones pasadas. Es el compañero que ha sacado adelante lo que es la economía, la nacionalización de los recursos. Y en aquel entonces, pues, hace 14 años atrás, Bolivia estaba sumido en la deuda, que se hablaba que de repente por ahí cuántas generaciones no vamos a poder pagar, ¿no? Pero la buena política, el buen desempeño, pues, ha llevado de que todo eso se vaya superando, y al mismo tiempo pues nacionalizar los recursos, y ahí se ha visto los resultados. En el último año Bolivia tuvo el crecimiento más alto de Latinoamérica o de Sudamérica, si no me equivoco. Entonces, la clara muestra de que el compañero Arce tiene esa vocación de servicio al país, a la población, cuidar la economía, y por supuesto ahí también está la base, ¿no?, en toda la población, los trabajadores, también vigilantes de lo que pase esto. Y también el compañero Evo, como el comandante, como el líder del partido, y siempre va a estar, ¿no?, atento a lo que pase. Y nosotros sabemos bien que el compañero
está muy entusiasmada en trabajar, eso ha sido su mensaje, y muy feliz después de que sea así, que no falte el pan del día, que no haya escasez, que no haya incremento, porque hemos tenido estable durante 14 años, no se movió el dólar allá en Bolivia, ni el precio del gas, del pan, que el pan del día, que es un elemento muy importante para la familia, para el hogar, pues se ha mantenido, ¿no? Entonces, mientras que en un año pues se ha disparado los precios, el desajuste y por la desigualdad, entonces sabemos que el compañero Arce, todo eso va a regular y de eso estamos seguros, y ahí también juega un papel importante, ¿no? Todas las bases en lo que estamos, porque Bolivia es diverso, ¿no? Somos de diferentes zonas con desventajas muy distintas, ¿no? Entonces, ahí está la minería, el sector de la minería, lo que es agricultura, el sector del pequeño productor. Entonces, hoy por hoy sabemos de que este año no tuvo casi nada, absolutamente, al contrario, todo lo que había se ha ido deteriorando, y sabemos que el compañero Lucho lo va a sacar adelante a Bolivia. Bien. Anastasio, lo cambio un poquito de tema. Sabemos que en San Juan, usted recién lo mencionaba, una de los trabajos fuertes que tienen tiene que ver con la producción, ¿no? En la provincia, y en este caso vinculada a la construcción. ¿Cómo está su trabajo hoy? ¿Cómo está el trabajo del sector ladrillero en la provincia? Bueno, justo quería llegar a eso porque soy delegado del sindicato ladrillero Bolsa de la zona de Alto de Sierra, y justamente estoy aquí en el horno, en el trabajo, en donde estoy conversando con ustedes. Sí. Bueno, este año nos ha tocado durísimo, primero la pandemia, y bueno, a cuidarse, la salud está primero, pero después ahí la baja de los insumos, ¿no? Porque dependemos de los insumos, de repente por ahí producir un ladrillo cuesta tanto, desde el cavado de tierra hasta que sale del horno, muchas veces es el producto más observado, de repente más cuestionado en el tema de las ventas, porque ni bien nos sacó, si uno se pone a ver la situación, va a una ferretería y pues pide el Portland o el Fierro, no le va a preguntar qué medida, de qué fábrica, qué color, por qué, o nada, absolutamente el precio está y uno tiene que pagar, pero en el caso del ladrillo no es así, pero uno tiene que, por ahí de repente, de alguna manera, tratar de sacar prolijo para que tenga una venta, ¿no? Y ahí los insumos, hemos tenido y tenemos mucha escasez de insumos, lo que es la carbonilla, lo que es la leña, y también la falta de los compañeros que venían por temporada a hacer el corte, hoy por hoy sí. No hay personal para trabajar, y todo el que tiene su hornito pues está dando la vuelta con su familia, ¿no? Con la familia, y estamos haciendo una torna, y por, o sea que hoy yo le ayudo al vecino, mañana me ayuda, así estamos en ese tema. Uh-huh. Y la venta regularmente está saliendo, pero subió muchísimo los insumos, la hora de la máquina que nos excava la tierra, el tractor, los combustibles subieron. Sí. Y también la mano de obra, de repente por ahí si conseguimos el corte pues se ha triplicado de lo que era el año pasado, y el armado, tantas otras situaciones, pero aún así pues estamos trabajando, estamos produciendo, porque somos el sector que hace falta para la construcción, ¿no? Y tenemos que ponerle el hombro al país, y bueno, estar, aunque de a poco estamos produciendo. Gracias a Dios no tuvimos ninguna dificultad en la pandemia, hemos sabido respetar el protocolo correspondiente, y gracias al sindicato Wolra y el compañero Juan Pablo Cornejo, que siempre ha estado pendiente de esta situación, y estamos produciendo, de repente por ahí no como otros años, pero sí, al menos un porcentaje se está produciendo, y los insumos, aunque con elevados costos, sí, se está consiguiendo, de repente hay una falta, pero se está consiguiendo, y un poquito sí. Se está normalizando, eso es lo que nos, un poco más nos llena de entusiasmo, y sabemos que irá a mejorar esta situación. Yo creo que la pandemia también, esperemos Dios mediante que pase, nos ha dejado en la historia. Yo de repente tengo ya unos añitos ya, y nunca hemos visto estas cosas, nunca hemos escuchado tanto el tema de la cuarentena, ¿no? Y ha cambiado en realidad el sector ladrillero, muy concientizado de eso, más que todo cumplir los protocolos, tener cuidado, y hemos aprendido mucho hemos aprendido, y más valor tiene lo que hemos aprendido. De repente por ahí no hemos producido mucho, quizás no estamos como hemos estado años anteriores, pero sí hemos aprendido muchas cosas. Bien. Y gracias San Juan, gracias a autoridades de cada municipio,
en realidad los medios de comunicación. Hoy por hoy de repente un poco está alto el porcentaje del contagio, pero al principio hemos sabido mantenernos y bueno, como un ladrillero, como un sanjuanino, siempre aportar en lo que está dispuesto o lo que disponen las autoridades. Bien, Anastasio, ¿tiene un porcentaje de cuánto es la caída de las ventas de ladrillo? La caída de repente por ahí no ha caído la venta, sino que la producción es mínima y o sea que si no produzco, pues aunque haya comprador no voy a poder vender. Entonces, bien, la demanda de ladrillo está latente, o sea que hay muchos pedidos, de repente por ahí no podemos cumplirlo porque no hay insumos y no hay quien lo trabaje. Y estamos trabajando en un horno entre dos personas. Lo que producíamos, póngale un ejemplo, a la semana 10.000, ahora estamos produciendo 5.000. Entonces, la producción es lo que ha bajado. Y las ventas, yo creería que siempre va a hacer falta ladrillo. Y las construcciones siguen también pidiendo y no hay. La producción nos bajó por el tema de los insumos y el personal que no tenemos para poder trabajar. ¿Cuánto cuesta un ladrillo hoy? Bueno, en realidad todo depende de la distancia. Nosotros por ahí manejamos un precio a boca de horno, es muy distinto que tenga un corralón, ¿no? Porque el corralón está a 20, 22 pesos y el intermediario por ahí también lo está ofertando a entrega obra, 19, 20, 20 pesos, por incluido flete y cargado, descargado, mientras que nosotros entramos en boca de horno. Y boca de horno es otro precio, ¿no? Ahí estamos más o menos viendo toda la inversión que se ha hecho, pues estamos entregando a 17, a 17.50, depende también al cliente y la cantidad que se entrega, ¿no? Y bueno, si sacamos los costos, pues andamos por ahí, ya si estamos con un salario mínimo y trabajando por lo menos 10, 12 horas al día, ¿no? Entonces, pero ¿qué se va a hacer? Es la suerte del ladrillero, es la suerte de estar en esto, el oficio que nos gusta y lo estamos haciendo y estamos presentes. Sí. Por otro lado, también teniendo en cuenta que la producción es parte importante del trabajo del sector boliviano, Anastasio, ¿qué va a pasar para fin de año, teniendo en cuenta que ya estamos llegando a lo que es épocas de cosecha? ¿Usted sabe si va a poder llegar familiares que realizaban ese trabajo? ¿Han podido volver a sus tierras aquellos que han estado, obviamente, en Argentina debido a la cuarentena? Un tema muy preocupante. En la gestión pasada, pues vino mucha gente, como todos los años, pero se quedaron. Hace un mes recién retornaron a Bolivia y es muy triste porque algunos habían dejado allá a los hijos, se vinieron a hacer una changa, pareja, el esposo y la esposa. Y muy preocupante, se hizo tantos trámites y volvieron recién. Yo creería que no van a volver porque es una experiencia. Ellos de repente dicen, por ahí hay otra cuarentena y prefiero estar acá, y yo creo que va a haber una falta de mano de obra tremendo, ¿no? Porque también estamos nosotros vinculados, como referente de la comunidad boliviana, estoy también vinculado con los compañeros que están en la chacra, los cuadrilleros, y estamos viendo la necesidad de que hay falta de mano de obra, ¿no? Y si es que hay también de repente por ahí, quizás toque este tema la juventud, por hoy quizás no le gusta el campo, el ladrillo, ¿no? Entonces, ese es otro tema, habría que también trabajar por ese lado como institución. Nosotros siempre articulamos en ese tema de enseñar la cultura del trabajo, ¿no? Porque si no enseñamos, de repente por ahí uno se da la confianza de que piensa que el hijo va a ser profesional, pero en el camino se queda y por ahí no sabe cortar un ladrillo, por ahí cosechar, plantar. Entonces, la cultura de trabajo muy importante, en donde nosotros en nuestra institución siempre conversamos al respecto. Y yo creería que, bueno, tendrá que modernizarse, decimos, ¿no? Decía, hasta la tecnología, tendremos que inventen una máquina para cortar ladrillo, cosa que podamos producir en cantidad. Pero vemos que va a haber mucha falta de mano de obra, porque estamos viendo que si Bolivia, hoy por hoy, tiene un presidente popular, también pues allá se van a reactivar las empresas, por ahí las obras, la producción, entonces va a haber falta de mano de obra. Al contrario, al estar el cambio muy bajo, hay mucha gente también piensa irse para allá porque está muy bajísimo, y si yo gano allá voy a cambiarlo y me conviene ir a ganar allá. Entonces son aspectos que de repente por ahí la gente lo toma en cuenta y por temporada se queda, por temporada viene, pero esta vez yo creería que va a haber mucha falta de personal. ¿Usted cree que el cambio de gobierno puede permitir al boliviano ya radicado prácticamente en toda la Argentina pueda volver a Bolivia?
De alguna manera hay mucha gente que está con esas ansias de retornar, porque aquí nosotros tenemos en nuestro sector, también en el sector de las cosechas, siempre todos coinciden en que retornemos a nuestro país, porque viendo la situación a que ha pasado, hay muchos parientes que viven allá y de repente están descuidados también los bienes que uno tiene allá, porque allá son tierras comunitarias. Yo, por ejemplo, vengo de la zona andina, en donde son tierras comunitarias que no se puede vender, y esas son tierras de nuestros ancestros. Entonces hay que ir a sentar pie en la comunidad y no dejar, o sea que hay leyes que también hay que cumplir, la reforma agraria tiene que trabajarlo, ¿no? Entonces hay mucha gente que consigue, trata de volver, quiere volver, pero también ya ha hecho raíces, pero ahí están volviendo un porcentaje, están volviendo, están retornando para allá, y bueno, Dios mediante, yo creería que vayamos donde vayamos, que haya estabilidad, que haya tranquilidad, y aportemos siempre a la sociedad donde estamos, ser respetuosos con las autoridades y las instituciones, ¿no? Entonces es la recomendación nuestra, y si nos toca quedarnos acá en San Juan, al menos mi persona ya hemos echado raíces, pues a pesar tengo yo 3 hijos que están en Bolivia y ellos también viven allá, pero yo quiero quedarme en San Juan, me gusta San Juan, y trabajaremos por San Juan hasta que Dios, papá Dios, nos dé los últimos días, ¿no? Y así todos coincidimos en eso. Bien, Anastasio, bueno, muchas gracias por su tiempo y por la comunicación con Canal 35. Estaremos en contacto entonces para saber más adelante cómo sigue justamente la cuestión laboral para ustedes. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, y una vez más mis agradecimientos a todas las instituciones, a San Juan. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Anastasio. Bien, hasta allí entonces Anastasio López, Jorge, justamente quien está representando a la comunidad boliviana en la provincia.